los Kirchner en ese momento? ¿Hubo algún tipo de acercamiento a su familia? No, esa relación la manejaba Lázaro, con los que me, lo he dicho cada vez que tuve la oportunidad o que me lo han preguntado, lo he dicho. No teníamos una relación de familia amistosa, ¿no? Que compartíamos. La relación era laboral, la tenía Lázaro y nunca lo negó y nunca negó ser amigo de Néstor. ¿Usted no sabe si ese dinero lo generó gracias a los Kirchner, si es dinero ilícito? Yo tengo entendido que todo el dinero que entraba a Austral Construcción entraba por la cuenta de Banco Nación, porque yo fui administrativo de Austral Construcciones, y veía lo, cada vez que había sido una transferencia por pago de certificado y demás. ¿Y por qué está pidiendo que declare su padre? Justamente para que aclare la situación y nos ahorramos varios dolores de cabeza. ¿Y por qué no está declarando su padre? Bueno, pero eso es estrategia de cada uno. Yo no comparto la defensa con él. ¿Tu padre enterró dinero en los campos? No, me parece una locura. Que yo sepa, no. ¿No se está callando para preservar a la familia Kirchner? No, no creo. Eso lo sabe él igual. Pero no creo. Él nunca negó su relación con Néstor. Le hizo un mausoleo. Es su amigo y lo dijo en varias notas, creo que salió, es su amigo, porque él dice que sigue siendo su amigo. Ajá. Y después con el resto de la familia, creo que no sé qué tipo de relación pudo haber tenido. Ajá. ¿Usted no alguna vez lo vio a él junto a Néstor, a él junto a Cristina? Sí, lo aclaré eso en la causa de Bonadío, lo aclaré en cuando enfrente del TOF 4, también lo dije. Y a ver, me da gracia, porque lo tomaban como novedad, dijo que se juntaban. Cuando se juntaban, había una movida de seguridad, o sea, era inevitable saber que estaba Néstor en la chacra o en el campo, como salieron en varios medios de Río Gallegos. Que se juntaron una vez en Cruzeque y estaban la presidenta y el expresidente, o sea, era inevitable. ¿No veían como un crecimiento patrimonial es muy exponencial y muy grande de su padre en muy corto tiempo? Lázaro no se metió en el rubro de la construcción cuando asumió Ernesto. Y Lázaro fue parte de una constructora mucho antes que Austral Construcción. Normalmente no hemos compartido una charla porque hay ciertas cosas que la debemos pulir. Creo que hoy no es el momento pulir la amistad, la relación padre-hijo y hasta amistad que teníamos, porque nos contábamos ciertas intimidades, o sea, cosas de chico que yo le contaba. Pero eso yo creo que es una charla pendiente que tengo con él y la vamos a tener, sin duda, eso. ¿Y eso tiene que ver con las causas judiciales? No, hay cosas personales. Lo judicial, yo tomé la decisión de tomar otro camino, otros abogados, porque sinceramente no estoy de acuerdo con su defensa y se lo he dicho. Hemos discutido por esta situación, pero después tomé la decisión junto a Melina, mi hermana, tener distintos abogados por una cuestión de defensa, que yo sentía que no me sentía como ir en bloque, por así decirlo, ¿no? ¿Usted sentía que la defensa de su padre no lo estaba defendiendo? No me usted sentía cómodo con los profesionales que tiene él alrededor. Ajá. ¿Y por qué? ¿Lo están defendiendo? ¿Cómo? ¿Lo están defendiendo a su padre? ¿Usted siente eso? Yo tengo mi duda, pero bueno, es algo que lo hablaré con él. Uh-huh. Tengo mi duda, sinceramente. ¿Y cómo puede ser que los abogados defensores no lo defiendan? Eso lo sabe él, no sé. Yo voy a los juicios cuando vengo, trato de cumplir por lo menos cumplir una audiencia al mes, y las veces que he estado no he sentido que lo estén defendiendo. Uh-huh. ¿Y cuál sería el objetivo, que no lo defiendan? Y eso lo deben saber los abogados, yo creo. Hoy en día uno conoció una parte de que se llama Comodoro Pi, un submundo, como te dije antes, y es un submundo complicado. Muchas operaciones, muchos emisarios, y la verdad que no está bueno.
Uh-huh. ¿Cómo es su vida hoy? Hoy yo tengo dos hijos. Uno nació hace poquito. Y la verdad que es complicada como cualquier otro ciudadano, ¿no? Pero tengo un peso que es el apellido, que no, no lo oculto. No lo oculto para nada mi apellido, pero a toda la gente le cuesta conseguir trabajo. Y yo creo que tener un BAES en la planilla de empleado no... ¿Usted está buscando trabajo? Sí. ¿No, no es millonario? No, si no, no buscaría trabajo. Un banquero suizo que confirmó que su padre tenía cuentas con... Sí, como también dijo Chueco que cualquier empresario, o el mismo banquero dijo que cualquier empresario puede tener cuenta en el exterior. Uh-huh. Y... Pero también dijo que yo no había operado esas cuentas, no... que era beneficiario a través de una fotocopia de un pasaporte, lo dijo el mismo banquero. Las cuatro querellas lo preguntaron cada vez que pudo. Y el banquero dijo que ser beneficiario es como... el día de mañana yo voy a hacer un seguro de vida para mis hijos y lo voy a poner y esos son chicos y no van a tener ni idea. Uh-huh. Eso lo dejó claro. Y... más que haya, lo haya aclarado Chueco en su declaración. Chueco fue uno de los abogados de... Sí. Me gustó que lo haya aclarado este hombre de Suiza, ¿no? Sí. Que es un testigo que hizo una videollamada. ¿Pero eso no lo complica a su padre en estas operaciones? Yo creo que Lázaro creo que tiene la última oportunidad de aclarar ahora y lo tiene que hacer, porque nos ahorraríamos mucho tiempo el proceso este. ¿Por qué? Y él sabe lo que hizo, lo que no hizo. Uh-huh. Usted no... Tiene que aclararse la situación. Por ahí hay gente que dice, no, Lázaro tiene 500.000 hectáreas y piensa que son las hectáreas de acá de Provincia de Buenos Aires. Relación lo que es el paisaje allá con un paisaje acá. Uh-huh. O sea, sí, la tierra, el campo no son productivos como los de acá, ¿me entendés? Sí, pero son 35 capitales federales en estancia. De extensión. Sí, en extensión sí, pero no en valor. No, sí. Un campo de 100 hectáreas en Provincia de Buenos Aires produce lo que produce un campo de 20.000 hectáreas. Entonces, hay ciertas cosas también que creo que, ojo, no lo tendría que haber aclarado la defensa de Lázaro Báez. Eso es lo que usted le pide, que aclare esas cosas. No, dinero. Y también un trabajo de defensa, que por ahí yo chocaba, que vos me decías, ¿por qué te distanciás? Yo chocaba porque decía, flaco, tenés que salir a aclarar. Las máquinas, al estar como están, pierden valor. Uh-huh. ¿Y por qué se calla su padre? ¿Cómo? ¿Por qué se calla? Usted le está diciendo, lo dijo usted, flaco, tenés que salir a aclarar. Como... No, eso se lo dije a la defensa. No, bueno. Salir a aclarar. Pero sí, yo creo que él nunca fue de los medios. Uh-huh. Creo que lo dijo una vez que cuando recién empieza el problema, uh-huh. el del año 2013. Y por ahí también fue su gran error, ¿no? No tener relación con los medios de comunicación. ¿No se está callando para preservar a la familia Kirchner? No creo. Eso lo sabe él igual. ¿Lo extraña? Sí, obvio que sí. Uh-huh. Tengo un hijo que nació y no lo conoce. Bueno, gracias. No, a vos.